I hear a train coming, it's coming round the bend. I haven't had a hit song since the time I was 10. Yes, sir. I love country songs. What do you do about me? What in the world are you going to do when a man comes over just to visit with you? And I'm on the porch with a 2x2. What do you do about me? ¿No? La canción es country. La canción es de Hillbilly de los Estados Unidos, o canciones folclóricas de los Estados Unidos. Si ustedes las escuchan bien, son una historia, son una novela. Se puede escribir una novela acerca de todas esas canciones. Desde la muerte de una vaca hasta un corazón roto, hasta... Hay una canción que Toby Keith says, I like my girlfriend, I love my horse. Es decir, que le gusta la novia que tiene, pero al caballo, que su caballo, él lo ama. You know? And that's the way it is. Yo quería compartir algo con ustedes. Toda mi vida yo he estado estudiando o he estado escuchando acerca de estudios que se hacen. Se hizo este estudio, se hizo este otro estudio, todo. Siempre un estudio lo hace en una universidad. Que me pone nervioso porque yo fui a la universidad y sé quiénes hacen esos estudios, los estudiantes. Y yo fui estudiante universitario y sé que todos están locos y que la mayor parte de ellos no son tan responsables como para pasarse hasta las 2 de la mañana recopilando toda la información y todo eso, porque mientras están haciendo eso están tomando cerveza. Entonces, yo no le hago mucho caso a los estudios, pero les voy a decir algo. Estaba leyendo un estudio que contradice todo lo que a mí me han enseñado a través de mi vida, o todo lo que yo he leído. Cuando la cosa de la pandemia, decían que era muy importante desinfectarse las manos. Y yo creo que la compañía esa Purell, las acciones subieron, hubo gente que se volvió millonario con Purell. Ahora, según un estudio, es dañino echarse mucho desinfectante en las manos porque tiene una sustancia química que se mete por los poros de las manos y puede afectarle la tiroides, especialmente las mujeres, y después las mujeres les hace ganar peso a las mujeres especialmente. Entonces, ahora recomendaban desinfectarse las manos, pero ahora es dañino desinfectarse las manos. Otra cosa, yo siempre crecí tomando agua de la manguera, de la pila, de donde quiera que había agua. Can we stop that for a minute? Entonces, ahora ya no. Ahora es dañino tomar agua de la pila. Hay que comprar agua embotellada, pero el agua embotellada, y yo uso la lógica, viene de un lugar, de una montaña, de donde se orinan los osos. Es decir, ahora usted no está ingiriendo cloro, igual que cuando tomaba agua de la manguera, pero está tomando orines de oso y de castores y de pajaritos que hacen caca en el spring y todo eso. Entonces, brought to you from Poland Springs, brought to you straight from Maine, algo así. Entonces, te lo traen y te muestran de dónde viene el agua. Viene de una montaña corriendo por ahí para abajo. Yo digo, pero esa montaña no hay ahí guardias armados mirando a ver cuando el oso se vaya a orinar en Bear, get out of there. No, el oso se orina ahí, se orinan los perros, se orinan los lobos. Viene un elk de eso y se muere ahí. You know what I mean? Y todo esto son estudios y los estudios, y yo lo que estoy haciendo un estudio, porque todos estos estudios a lo que van es a quitarnos el dinero del bolsillo. Otra cosa, y lo voy a decir luego porque tengo una lista aquí, otra cosa que no podemos hacer aparentemente es ponernos muchos perfumes. No se puede uno poner muchos perfumes ahora porque según un estudio eso va penetrando también el exceso de alcohol en los poros, especialmente en las damas aquí. Cuando hay que cogerlo suave con el perfume también. Otra cosa que no se puede hacer es dormir con los lentes de contacto puestos. Dicen que no, que usted se puede dañar la vista con los lentes de contacto. Si duerme con los lentes de contacto, yo conozco un sinnúmero de personas cuando yo estaba en la escuela que llegaban borrachos, se acostaban con los lentes de contacto y después no sabían, se le caía uno a veces y después andaban con un lente de contacto y estaban en las clases así, cerrando este ojo y mirando con el que podía. I remember those days. Entonces, yo no sé a dónde vamos a llegar con todos estos estudios. Déjame ver qué más. Ah, una cosa que aquí sí me mataron aquí, me quitaron el incentivo.
Por años yo he estado escuchando que el bacon ese, el chicharrón o la tocineta que le dicen los boricuas, o el tocino, el bacon con huevo, que es una de las cosas más ricas que Dios ha hecho. Dios mío, qué combinación. Gallinas, las gallinas y los cerdos se ponen en combination, se combinan para crear una de las cosas más deliciosas del mundo. Bacon and egg, all right? Tocineta con huevo. ¿Pero qué ocurre? Dijeron que el bacon o el tocino del cerdo era muy dañino porque tenía mucha grasa, esto y lo otro. Entonces inventaron una cosa que se llama turkey bacon, porque es más saludable, el turkey bacon. Usted come turkey bacon, y yo comiendo turkey bacon por un tubo y siete llaves ahí. El turkey bacon es un poco aplastado, se ve un poco feucho, no es igual como que la tocineta regular del cerdo, que usted la ve así enroscadita como el rabito del cerdo, no. El turkey bacon bien aplastado y feo y diferentes colores. Y parece que lo recogió uno del basurero. Pero por lo menos es saludable. Entonces yo me comía mi huevito con el turkey bacon. Ahora dicen que no. Dice un estudio que esa tocineta, ese bacon hecho de pavo o de turkey, que tiene grasa saturada y que no es todo turkey. No es todo turkey, que le echan un montón de cosas más, patas de palomas muertas, orejas de rata, un sinnúmero de cosas que no son saludables. Entonces, ya yo no sé qué hacer. Yo no sé si regresar al tiempo de los cavernícolas y empezar yo a matar los animales yo mismo y comérmelos en la selva, o escuchar lo que dice Madison Avenue, que el turkey bacon es más saludable. You know what I mean? Los estudios, yo he llegado a una conclusión. Un estudio que yo hice, que en los estudios no se puede creer. Esa es la conclusión de esta charla de hoy. Vamos a tener más en la lista luego en el programa. Tenemos tremendo programazo para todos ustedes. Richie Vega, por supuesto, está con nosotros. Adler Muñoz buscando todas las noticias. El argentino inteligente, Leo Vilche, que está durmiendo ahora mismo, no hay problema. Está también por aquí un muchacho que está contribuyendo bastante con nosotros. Lu, él no se acuerda ni quién es Lu Piniella, pero yo cada vez que escucho su nombre me acuerdo de Lu Piniella de los Yankees. ¡Lu! Y un sinnúmero de invitados que van a pasar por aquí hoy. Si vienen, porque aquí no se promete, yo no prometo nada 100%. If they come, if they don't come, we'll continue. Nosotros tenemos gasolina aquí para hablar 10 horas. Ya regresamos con más. Seguino contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos que uno puede encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a juzgar si la mozzarella es buena o ellos van a juzgar, que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 289 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per a mí, per voi, tutta la comunità. Tutti mondi, ven acá. Venta qua. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque